Jimmy, según relata su familia, a CNN estuvo protestando por 12 días junto a sus compañeros y vecinos y hoy formaba parte de la barricada que resguardaba su edificio. Como pueden ver en este video, los elementos uniformados intentaban penetrar al punto de seguridad que mantenían los estudiantes y comenzaron a disparar perdigones y a arrojar bombas lacrimógenas. Jimmy se resguardó en la platabanda blanca que se ve en este video, pero al momento en que intentó bajarse, ahí lo ven, resbala y cae. Más tarde fallece. Sin embargo, varios medios locales, internacionales e incluso su familia han reportado que a su parecer fue la Guardia Nacional la que causó la muerte de Jimmy. Si bien su grupo estaba bajo ataque, este video, que nos llega exclusivamente a la redacción de CNN, sugiere que pudo tratarse únicamente de un accidente. Bueno, su madre, Carmen González, responsabiliza al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Jimmy. Señora, que Maduro y su entorno me lo mataron, ellos fueron los que me lo mataron, ellos me lo mataron, ellos dieron la orden para que me lo mataran, ellos son los que están matando a toda Venezuela, están matando a toda Venezuela, y yo voy a salir a luchar por mi hijo murió como un héroe, luchando por su país, por la libertad de su país, eso, por eso, Dios mío, lo grito en el mundo entero, que vengan ahora por mí, que vengan a matarme ahora mismo, eso es todo, señores, que vengan a matarme.